En esta nueva temporada de Hexatlón México, el equipo azul no ha tenido el mejor rendimiento. Al comienzo de la semana 6, Lisli Patiño se incorporó como refuerzo con la esperanza de equilibrar la competencia, ya que el equipo rojo ha demostrado ser superior hasta ahora en lo que va de la campaña. Además, la llegada de Lisli Patiño en la semana 5 parecía ser una gran oportunidad, una revancha para ella misma después de su destacada participación en la temporada anterior. Sin embargo, las cosas no están saliendo como se esperaba, y al parecer, no es lo que el equipo necesitaba en este momento. La reina de los spoilers reveló información sobre el desempeño en tiempo real de Isley, donde no está pasando por un buen momento. Se dice que experimenta miedo durante las competiciones, especialmente en los circuitos anfibios. Parece que la lesión que la obligó a abandonar la competencia en su temporada anterior ha dejado una marca en su confianza. La pregunta que muchos se hacen es por qué incluir a Lisley hasta ahora y no desde el principio. Algunos nombres, como Tanori y Cassandra, se barajaban como posibles refuerzos, pero finalmente llegó Lisley, y su rendimiento no está cumpliendo con las expectativas. La llegada de la practicante de waterpolo no ha resultado ser la gran oportunidad que se esperaba. Aunque se comprende la parte económica y la importancia de la experiencia de Lisley, si no puede dar el 100%, surge la pregunta de si valía la pena su inclusión en esta etapa de la competencia. Así que la situación para los azules se complica, y con la posibilidad de una eliminación en la semana 6, el panorama de la siguiente semana no luce favorable.